estaban Juanito y María, de 10 años los dos, y eran novios. Entonces un día María le dice: Juanito, mi papá me quiere llevar al extranjero por cuestiones de su trabajo y ya no te voy a ver. Dice Juanito: no te preocupes, María, yo sé que el destino nos va a volver a juntar. Mira, te propongo algo, María. Dice María: a ver, ¿qué? Dice: cada vez que nos seamos infieles vamos a juntar un arroz y así vamos a ver la calidad de nuestro amor. María: órale, órale, Juanito, va. Y ya se va María. Después, a los 10 años, se vuelven a encontrar, que regresa María al pueblo. Y llega: Juanito, María, qué guapa te pusiste. Tú también estás bien guapo. Oye, pues hay que celebrar este encuentro. Mira, te invito a cenar a mi casa. Órale, va. Y se va María con Juanito a cenar a su casa. Ya estaban en la casa, cenaron bien tranquilos. Y le dice María: oye, Juanito, ¿te acuerdas? Y dice él: ¿de qué? De cuando quedamos de que con un arroz íbamos a demostrar la infidelidad. Cada vez que fuéramos infieles, con un arroz lo íbamos a mostrar. Ah, sí, María. Pues mira, esta es mi infidelidad. Y le muestra a María un arroz, un solo arroz. Y le dice: ¿y tú, Juanito? Ay, María, ¿con qué crees que te di la paella y el arroz con leche que te acabas de comer?